¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal, como cada semana, con la información del sector agropecuario, en un fin de semana en donde se están desarrollando dos importantes jornadas de capacitación en Quimilí, que tienen que ver con la economía, con el clima, con el Día del Productor Agropecuario y con el aniversario de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, que se está celebrando justamente con estas jornadas de trabajo. Nuestras felicitaciones a todos los integrantes de esa entidad pionera del norte de la República Argentina. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir como siempre en cada una de las redes sociales o en nuestra página web sembrandonoticias.com. Queremos decirle que esta semana se vienen dos importantes eventos. Por un lado, la agricultura de precisión, la SACTECH, en el INTA de Manfredi, rememorando un nuevo curso de agricultura de precisión a nivel internacional con referentes, como decíamos, del orden nacional y mundial. Todo esto va a suceder allí en Manfredi. Y además, en el norte de la provincia de Córdoba se va a desarrollar una de las exposiciones más importantes que organizan las sociedades rurales en el interior de la República Argentina. Estamos hablando de una nueva entrega de la Expo de la Sociedad Rural de Jesús María, con muchas actividades y una gran muestra estática allí, como decíamos, en la localidad de Jesús María. Y también se nos viene el Congreso Internacional Agropecuario para zonas semiáridas el 19 y 20 de septiembre en el Chaco Central de Paraguay, en el predio de Pioneros del Chaco S.A., con orientación a carne y a leche, con participantes, con asistentes de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y de otras partes del mundo, que van a estar allí presentes justamente estas dos jornadas de trabajo para traer la mejor información de cómo se viene marcando las tendencias en cuanto a producción de carne y de leche. También queremos decirles de que vamos a estar mostrándoles a ustedes en los próximos programas todo lo que sucedió en el Simposio Internacional de Reproducción Animal Córdoba, que se llevó a cabo con mucho éxito en el Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba. Todo esto en los próximos programas. Ahora nos vamos a ir a los títulos, porque hoy tenemos un programa con mucho contenido y lo queremos compartir con ustedes de la siguiente manera. Sí, creo que esto de que tenemos una exposición recargada es parte de mostrarnos como lo que queremos ser, la exposición más grande del interior del país, ¿no? La verdad que fue un lindo momento porque, bueno, como se dijo al final, dimos la idea de un trabajo desde las tres carnes con una visión de generar complementariedad y no competencia entre las carnes, y eso me parece que es lo que Argentina necesita. Bueno, buenas tardes, Federico, y todo el grupo de Sembrando. Sí, es un año más que se apuesta, como siempre, al sector agropecuario, como desde la empresa. Que lo preparamos todo como para que salga bien, tuvimos la ayuda de mucha gente, acá como mi amigo Héctor, que también colaboró para que esto salga de lo mejor posible. Le decíamos en la apertura del programa, se viene una nueva entrega de la Expo Rural de Jesús María, una exposición pionera en el interior de la República Argentina. En este caso se va a desarrollar la 72ª edición con muestra estática y con gran cantidad de actividades, de capacitación y de entretenimiento. Todo esto dentro de algunos días nomás aquí en el norte de la provincia de Córdoba. Se desarrolló un importante lanzamiento sobre esta muestra. Allí pudimos dialogar con Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, que esto nos decía. Una nueva edición de esta exposición tan notable para la provincia de Córdoba y el país. Sí, creo que esto de que tenemos una exposición recargada es parte de mostrarnos como lo que queremos ser, la exposición más grande del interior del país, ¿no?
¿Qué trae esta nueva edición? Mira, fundamentalmente de 3 días más de exposición, los 3 primeros días enfocados exclusivamente a productores, estudiantes, empresarios, técnicos, una jornada TIC el día martes con presentación de drones y demás tecnologías, el miércoles una jornada ganadera con disertantes de primer nivel nacional y el tercer día, el jueves, lo que hemos denominado Agro Day, que es una jornada de agricultura y de disertantes de analistas económicos y políticos que me parece que van a estar muy en boga. El viernes, sábado y domingo abierta a todo el público, pero además con un concurso de asadores, con además de lo que es granja y la visita de los alumnos de las distintas escuelas, también un concurso de pato y algo que estamos diseñando junto con la comisión del Festival de la Doma, de búsqueda de nuevos valores y de consagrados, que va a ser la presentación ahí sábado y domingo en la rural. ¿Estamos hablando de música? Sí, de conjuntos folclóricos y de conjuntos de baile también. Para este motivo, ¿cómo tienen que hacer los interesados? Mira, tenemos entradas anticipadas que van a salir a la venta ya la semana que viene y el valor de la entrada son 170 pesos y si es anticipada 120, el estacionamiento 150 pesos, creo que son entradas súper acomodadas como para que todo el mundo que quiera pueda asistir. Jornada a campo del IPCBA en Córdoba, la ganadería jugando en primera. Jueves 19 de septiembre, establecimiento El Piamonte. Ruta Provincial 10, 5 kilómetros al oeste del Club Gaucho Güemes. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Agrometal, 24 horas para vos van a estar. Agrometal, si tenés que sembrar con bien amigos de metal, te acompañarán. Agrometal. Más de 50 concesionarios y técnicos siempre listos para ayudarte. Hacete amigo de Agrometal. Facit Agroproductos, una empresa a la altura de tus necesidades.